Muy bien. Con estas baterías adicionales, el escudo térmico debería tener la suficiente energía como para resistir la lava. Pero el escudo también tiene sus límites. Ahora puede resistir hasta 800 grados de temperatura, pero ni uno más. Así que tendréis que vigilar el indicador. No quiero ni pensar qué le pasaría al Zoomer si el escudo no aguanta. Sí, el calor. ¿Qué? ¿El Zoomer? ¿Y nosotros qué? ¿No crees que podríamos encontrar un camino más seguro para llegar a la ciudadela de Gol? Escuchad, he soltado más globos refrigerantes en el conducto. Los podéis usar para mantener baja la temperatura. Y no olvidéis activar la puerta teletransportadora en el laboratorio del sabio amarillo. ¡Contamos con vosotros! Verde y arrugado. Es espantoso. Mi padre ha desaparecido. Es posible que Colin Maya lo hayan raptado a él también.
Relájate, cielo. Tengo todo bajo control. ¿Bajo control? Los batallones de Lurker siguen multiplicándose. Han raptado a los avíos. Gol y Maya han juntado suficiente eco para llevar a cabo su espantoso plan. Y para detenerlos tendréis que luchar para abriros paso por su ciudadela. Sí, eso lo resume todo. Tenéis que rescatar a mi padre antes de que sea demasiado tarde. Y Jack, tened cuidado. Sí, sí, lo tendremos. De que dierais señales de vida. También estamos encantados de verte. Ahora te dedicas a fregar suelo. No hay tiempo para bromitas, Daxter. Gol y Maya nos rotaron para arrebatarnos nuestras fuerzas y alimentar a su terrorífica máquina. Parece ser que han combinado los restos útiles de un robot precursor con artefactos recogidos por aquí y allá y han añadido unos cuantos toques diabólicos de su cosecha, creando la única cosa capaz de abrir los hilos de Eco Oscuro. Si lográis liberarnos a los cuatro, usaremos nuestros poderes combinados para romper el escudo de fuerza que rodea al robot antes de que lo use para destruir el mundo. Oh!
¿Quién habría dicho que viviría para ver cómo me rescatan un chico y su comadreja? Voy a dar a Goli y a Maya su merecido por pasar este bochorno. Y después veremos si cocinamos un estofado de comadreja. Yeah.
¡Ojo, chicos! ¡Samos tenía razón sobre vosotros! ¡Por todos los precursor! ¡No debemos permitir que esa aberración mecánica desate el caos! Intentaré activar el escudo creando un conducto energético entre mí y el enorme portal que hay abajo. Sí. Hazlo. Nosotros iremos a buscar más ayuda. ¡Tío raro! Thank you.
puerta, vámonos. ¿Por fin venís a rescatarme? ¿Sabéis cuánto tiempo llevo aquí? ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Cómo os llamáis? Soy Daxter. Él es Jack. Viene conmigo. Buen trabajo, Daxter. Eres todo un héroe. Tenéis que evitar que Gol active el robot. Os ayudaré a abrir el escudo con mi poder de eco. ¡Subamos a esas plataformas! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Ahora sí que sois unos héroes! Combinaré mi poder de eco verde con los de los otros tres sabios y juntos abriremos el escudo que rodea al robot precursor. ¡Sí, sí! ¡Parece un buen comienzo! ¿Y qué vais a hacer con el robot después de haber abierto el escudo? ¡Nada, Daxter! ¡Nosotros tenemos que mantener el escudo abierto! ¡Tendréis que averiguar la forma de destruir al robot! ¡Oh, genial! Toca ayudar al tipo que me convirtió en una bola de pelos a destruir a la única persona que puede devolverme mi forma. Primero salvad el mundo, luego trataremos de convencer a Gol para que ayude a Daxter. Has llegado demasiado tarde, Samus. Cuando posea infinito eco oscuro, tendré la llave de la creación. ¡Es una locura! Al liberar todo ese eco oscuro, destruiréis absolutamente todo. ¡Fijaos en lo que os ha hecho a vosotros! Nos ha dado una belleza que tu intelecto no llega a comprender. ¿Belleza? ¿Os habéis mirado al espejo últimamente? Espera a que abramos los hilos, chiquitín. Añorarás el aspecto que tienes ahora.
Y pensar que habéis llegado hasta aquí buscando mi ayuda. ¡Tantas! Disfrutad de la remodelación del mundo en primera fila. ¡Sube en el ascensor y detenga ese robot!